Buenos días a todos. Empiezo con una anécdota. En un municipio de la cordillera occidental del Valle del Cauca, azotado por la violencia durante 30 años, hicimos un consejo de seguridad hace unos 3 meses. Allá me acompañó el general Nieto. Y el alcalde, de manera sumamente airada, entusiasta, con una energía, me dijo: necesito más policía, ministro, yo no puedo trabajar así. Y dije: bueno, pero ¿y cuáles son las amenazas? Dijo: no, policía de turismo, porque es que los de los parapentes me tienen loco. Ese es el cambio que han sufrido cientos de nuestros municipios. Un cambio de presencia de la fuerza pública en combate a presencia de la fuerza pública en apoyo, en orientación, en tranquilidad para los ciudadanos. Por eso, cuando María Lorena me invitó a esta conferencia de prensa, yo le dije a los señores generales que era una muy buena oportunidad de seguir trasladando a la ciudadanía ese sentimiento de seguridad y de tranquilidad tan necesario. La segunda reflexión que quiero hacer es la siguiente. Cuando yo dejé la ANDI, María Lorena, ese año 2013, iba a haber cerca de 1,5 millones de turistas internacionales y ya nos sentíamos sumamente contentos. Pues bien, este año vamos a cerrar con 6 millones de turistas internacionales y probablemente pasemos los 7 millones en el año 2018. Eso es un cambio muy notorio también de perspectiva, porque se vuelve ese renglón, pues el segundo renglón de exportaciones de nuestro país. Entonces, vamos a apoyar esta campaña de conocer lo que ha sido tradicional y alcanzar sitios nunca antes pensables como destinos turísticos. Para los colombianos, por supuesto, primero que todo, pero también para esos 6 millones de extranjeros que nos visitaron este año 2017. Y para eso, la policía y las fuerzas militares pues han destacado una cantidad apreciable de sus recursos. Vamos a tener 121 mil hombres y mujeres atendiendo estas vacaciones, estas fiestas de fin de año, de los cuales son 41 mil policías que van a estar visibles en las carreteras y 9,000 miembros de las fuerzas militares que van a estar visibles en las carreteras. Esa es otra cosa que hablaba yo con el general Mejía ayer. Tendremos en algún momento que desmontar, pero este año así lo vamos a tener que hacer, que es la gente saludando a sus soldados en las carreteras de Colombia. Eso es algo que se volvió ya una tradición y tal vez una necesidad, y nos llaman: vea, es que no vimos a los soldados a la salida de tal ciudad, o en el retén que siempre hacen en el alto de no sé qué, o en el… Eso, pues, gracias por la confianza. Por supuesto, allí estarán esos 9,000 policías en las carreteras. Y en el control territorial institucional va a haber más de 70,000 miembros de las fuerzas militares, que estarán en operaciones del Plan Meteoro, que es especializado en este tema de seguridad vial, en búsqueda y rescate, capitanías de puerto, guardacostas. Vamos a tener 14 aviones al servicio de esta campaña y 40 unidades a flote de la seguridad marítima. Hemos innovado con kits de rescate acuático, porque es un turismo creciente en nuestros lagos y mares. Hemos incrementado la presencia de carabineros, la policía ahora nos dará las cifras, y policías, como decía la ministra, especializados en turismo, que ya pasamos el millar. Esperamos doblar esa cantidad para el próximo año. De manera que es una campaña que va muy de la mano de lo que estamos haciendo de ocupación y control territorial institucional, tanto de policía como de fuerzas militares. Está nuestra policía
de élite, nuestro cuerpo élite si fuera necesario, el sistema de reacción inmediata de las fuerzas militares si fuera necesario, en fin. Pero en general creemos que el apoyo, la presencia, la compañía de los turistas es lo fundamental. Ayudarle a la fuerza pública es también un deber en estas fiestas. Quienes van en una lancha, que tengan sus chalecos, quienes se internan en una zona selvática, avistar aves, avisar su último punto donde estuvieron. Esta es una naturaleza que no es predecible. Nos anunciaron niña y vamos en un verano que no somos capaces con él. Ahora que nos volteemos para verano, probablemente sí aparecerá la lluvia. En fin, tener la información de las rutas y las localizaciones que nos puedan servir. Y cierro con el inventario de las líneas que tenemos a disposición de la ciudadanía. Está el 165 del GAULA, está el 147, que es el GAULA Ejército, está el CIRIE, que tiene en Bogotá un número fijo, un PBX, que es 516-9634, 516-9634, y en la página del Ministerio están los teléfonos de las 13 seccionales de ese sistema de reacción inmediata con el correspondiente oficial a cargo. Está el 141, que es la línea de protección a niños, niñas y adolescentes, esa sí que es importante. Está la línea contra la trata de personas, si hay una información que pueda ayudar. Esa es una línea 018000-522020. Está la línea 146 en Cartagena, muy importante. Y de Invías está el numeral 767 en la policía de carreteras. Por esa se pueden comunicar también muy rápidamente. Entonces, con tu venia, ministra, si quieres, le damos la palabra al general Nieto. Y después